Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, hoy, del libro de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9, luego del 19, del 1 al 7. Al regresar de la batalla, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó: a David le atribuyen los 10,000 y a mí tan solo 1,000. Ya no le falta más que la realeza. Queridos amigos, aquí comienza de nuevo una lucha por el poder. Pero dos actitudes muy importantes que nos harán pensar: la actitud de Saúl, la actitud de este rey prestado, que al final de cuentas entonces pero le responde a lo que el pueblo le pide. Porque ñandé ya yeruré, en síntesis, porque somos libres, libre albedrío. Haña moila ña moisea. Y entonces es una actitud, ¿verdad? Pero Saúl ha sido rechazado. Ya en Dumaguripea, capítulo 15. Ahora ya estamos mucho más adelante, justamente en el capítulo 18. Dice cuando David, después de haber vencido al filisteo, enteró de Teoyespa. Saúl o cañi cañi, jabe y cojinagüe. Ahí va, ave David, o sé, porque dice: no puede ser que este incircunciso esté entonces hablando mal contra el Dios de Israel. Vence al Goliat. Tenemos que vencer al Goliat. Pero ahí entonces viene la consecuencia enseguida, entre los detalles. David, figureti. David venció a 10,000. Sin embargo, Saúl, que se cree el rey y el soberano de todo, vengo 1,000 de yuca. La envidia, el odio, el rencor. Y luego, y continuará esta historia, queridos amigos, a pesar de que sabemos que nuestra sociedad se manifiesta mucho, 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 también nuestro camino de esta manera. Pidamos una gracia especial, seamos sencillos como David, porque sabemos que a través de la sencillez el Señor actúa para vencer a los Goliat de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.